cordial bienvenida el día de hoy a la ceremonia de premiación de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Con nosotros en el presidium está Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Ariana Esquivel, cocinera tradicional y sembradora. Abigail Mendoza, jurado de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Norma Mesa, jurado de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Elena Reigadas, jurado de la convocatoria. Elena Reigadas, jurado de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Homero Fernández Pedrosa, director del Complejo Cultural Los Pinos. Genoveva de la Peña, directora del Centro de Cultura Alimentaria. A continuación, escucharemos las palabras de Genoveva de la Peña, directora del Centro de Cultura Alimentaria. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos los participantes, al querido jurado que nos hizo el favor de venir a ser testigos de todos los regalos que con sus manos nos trajeron cada una, cada uno de ustedes. Y pues lo que siempre les he dicho yo desde Zencali, este espacio lo hacen ustedes, este espacio, la razón de ser de este lugar son ustedes. Ustedes con su riqueza, ustedes con sus tradiciones, con sus saberes, con sus miradas del mundo, con la manera que cada uno tiene de encontrar lo que nos quiere compartir, lo que hace que cada una y cada uno de todas las personas que estamos aquí reunidos y de todas las personas que ocupan el territorio, que ocupamos el territorio mexicano, tengamos el orgullo de saber que esa unión y esa fuerza que tenemos todos en este país es gracias a la diversidad, a lo diferente, a lo único, a lo extraordinario, a lo que no se repite, a lo que no se copia y a lo que hace que cada uno de los que estuvimos aquí como testigos, viendo lo que ustedes nos regalan y que traen desde sus lugares, desde sus comunidades, desde territorios muy lejanos a esta ciudad, y con sus manos transforman en un acto, en una ceremonia, en un regalo y lo convierten en una fiesta. Esa cosa pequeña del saber hacer, del preservar esta generación que va recopilando y recobrando lo que todos sus antepasados han resguardado y que hoy en día lo vienen a compartir. Por eso estamos aquí celebrando hoy y les queremos volver a dar las gracias y darles la bienvenida siempre al Complejo Cultural Los Pinos, a Zencali, a la Casa del Pueblo de México. Felicidades y muchísima suerte a todas y a todos por su participación. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Antonio Rodríguez Aguirre, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Buenos días.
Pues nuevamente buenas tardes a todas y todos. Ya desde hace un rato la secretaria Frausto nos compartía la importancia de que en este espacio, un espacio que estaba destinado a unas poquísimas personas, hoy sea el hogar de las culturas de las y los mexicanos. Y hablar específicamente de cocina tradicional es importante no solamente porque resguarda saberes, no solamente porque muchas de las plantas, de las semillas, de los ingredientes que se utilizan, efectivamente es patrimonio biocultural de las y los mexicanos. Pero también es importante porque ante la tendencia mundial de homogeneizar la producción de los alimentos, pues nos estamos quedando sin la parte ceremonial de elaborar los platillos, de elaborar las comidas y también la parte ceremonial de hacer que la tierra produzca y de retribuirle a la tierra también en esos procesos. Ante las enormes cadenas que producen alimento a destajo de una manera secular y sin ninguna temporalidad, está la alternativa de los tiempos que marca la propia naturaleza. Y eso ustedes lo saben mejor que nosotras y que nosotros, porque los platillos efectivamente cumplen con esa parte y tienen esa parte de ritual de agradecimiento. Así que una actividad como la de compartir los alimentos hoy en la mañana o la actividad que han estado ustedes desarrollando en esta semana aquí en los diferentes espacios de Los Pinos, lo que hace es devolverle a este espacio, como muy bien dijo la secretaria, la dignidad, porque estos espacios vuelven a tener ese carácter ritual. Yo les agradezco muchísimo, no solamente por estar ustedes aquí, sino porque representan a sus comunidades, representan a las y los productores de esos ingredientes y también representan el respeto por la biodiversidad de cada uno de sus lugares. No hago sino desearles muchísima suerte, aunque como también ya se dijo hoy y se ha estado diciendo estos días, la dimensión de concurso no es lo más importante acá, es la convivencia entre unas y otros, el intercambio. Yo ayer que estuve un rato con ustedes veía con muchísimo gusto cómo se pasan recetas de unas a otras, prueban, se llevan, y eso es el verdadero sentido de una actividad como esta. Eso es ver que se reconstruye el tejido social. Así que muchas, muchas felicidades a todas y todos. Muchas felicidades también a sus comunidades, porque con eso ya está ganando México. Muchas gracias. Escucharemos a continuación a Abigail Mendoza, jurado de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Saxil izatayut na bella lua tegella teguhie sharakinio que diela si tutto no un rate a cuchipo un rate a bengul d'ustedio si pasane dando no ne quinchaste gaie haya pulendo kiu te que trate dolo te que traniu si se tera kini un zeki ti giraniu na skal razuna che ti la si tu tene grani di belao in porto no di belao in lo indo non te sara leso te fate la ni sara leso tu citu ci tu lacio un gech ni non caliti zieppo che trate dolo che traniu si ste sun sre o si ste rakini un sre cha sto sta cine un ni halu un ni te ne hai nara o Sateci, rivesendo, no, canici in galvaino. Muy buenos días, compañeras cocineras y compañeros cocineros. Lo que he dicho en saludo de mi lengua materna, que nunca nos olvidemos de dónde venimos, quiénes somos, qué comemos, cómo nos vestimos, y nunca nos avergoncemos de dónde venimos y cómo presentamos nuestros platillos.
Parece que es muy humilde. A veces así nosotros lo pensamos. Pensamos que no es nada para presentarlo en la mesa, pero no. Eso es lo más sagrado para todos nosotros, los pueblos originarios. Eso nos engrandece porque es nuestra raíz, porque es la herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces hay que sentirnos orgullosas de todo lo que tenemos y de las presentaciones, de todas las comidas que yo estuve. Fue muy difícil para mí porque yo los comprendo, porque soy de un pueblo, porque soy de una lengua materna, porque lo tengo todo, pero también fue muy difícil porque todos estaban ricos y todos, bien dice aquí la secretaria, que todos ya ganamos. Al llegar aquí, todos ya ganamos. Felicidades a quien mejor ganó. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Abigail, con esas palabras sabias. Ahora le damos la palabra a Norma Mesa, jurado de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Auka, auka ti pecham, y han so marar, y han so mi nia, da naya kwegi widi. Pa wik ti pecham, pa wik marar tam niu, y han pa nyuai, ma pshop ta nyuai, da nyuai hui, pi mehe hui, ma nyuai hui. Buenas tardes, pues me siento muy honrada de haber probado todos los sabores que trajeron ustedes. Para mí es un honor probar sabores de varias regiones, porque yo vengo de una parte donde es norte. Allá las comidas de nosotros, que son semillas, raíces, quelites, no tienen muchos sabores. Pero sí, muy saludables las comidas que hicieron. Me da mucho, pues, orgullo de haberlos probado. Y voy a ir allá a mi comunidad a decir, comí comidas sabrosas. Porque allá, pues ya sabe qué comemos. A veces vamos a una ciudad y comemos comida china. Entonces, a mí me da mucho gusto que México todavía conserve. Y también la lengua y pasar los saberes a los jóvenes. Porque es una comida muy saludable. Nuestros antepasados vivían más de 100 años. Porque la comida era saludable. Y pues yo los felicito a cada uno de ustedes. Para mí todos son ganadores por estar en este momento aquí, en estos lugares. Pues muchas gracias. Ojaí, en mi palabra, lengua kumiai del norte. Ojaí. Felicidades a todos. Ahora le damos la palabra a la maestra Elena Reigadas, chef mexicana y también jurado de la convocatoria ¿A qué sabe la patria? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haberme hecho partícipe de este encuentro tan bello. Realmente fueron dos días muy emotivos, muy emocionantes para las personas que estuvimos en el jurado. Realmente yo les quiero compartir que hace mucho no me emocionaba tanto el entender que la cocina y reafirmar que la comida, nuestros platillos, son un reflejo de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de cómo nos organizamos socialmente. Realmente fue muy conmovedor. Y yo les agradezco porque todos los platos fueron no solamente deliciosos, sino que nos dan mucha esperanza como nación de ver que se preservan ingredientes tan difíciles de ver en la ciudad, que se preservan y que ustedes son los guardianes de las costumbres y también de la biodiversidad de este país, que es lo más rico que tenemos. Yo les quiero agradecer porque fue realmente muy bonito, muy emotivo y fue muy difícil, como Abigail mencionó, decidir. Todos y todas siéntanse ganadoras y ganadores. Todas las recetas son de primer lugar, pero bueno, tenemos que escoger. Pero por favor, siéntanse ganadoras y ganadores, porque todos fueron
de mucho, mucho orgullo y sabores que nunca se nos van a olvidar. Ojalá estos dos días en Los Pinos venga mucha gente y pueda probar todo lo que nos dieron a probar a nosotros. No dejen de cocinar lo que cocinan y siéntanse realmente muy orgullosos de todo lo que hacen. Gracias por habernos compartido todos esos conocimientos. Pues ahora sí, daremos mención para que recojan su reconocimiento a todos los finalistas de este gran concurso, de esta convocatoria. Primero, en categoría individual, tenemos a Bernarda Solís Mendoza con el platillo Trabucos. Ella es de San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo. La siguiente finalista, María Sánchez Francisco, con el platillo Comida Totonaca Barbarón. Ella es de Coxquiwi, Veracruz. Muchas felicidades a María Sánchez Francisco. El siguiente finalista es Secundino Vázquez Gutiérrez con el platillo Tejate con Tepache. Él es de San Jerónimo, Tlacochahuaya, Oaxaca. Muchas felicidades. Aquí viene Secundino, muchísimas felicidades. Un aplauso fuerte para él. Ahora, siguiente finalista es María Guadalupe Hernández Cruz con el platillo Gorditas de Flor de Junquillo en Chile Rojo. Ella es de Cadereyta de Montes, Querétaro. Muchas felicidades.
Muy bien. Ahora la siguiente finalista será Natalia. Perdón, entonces creo que toca María Guadalupe Hernández Cruz, ¿estoy en lo correcto? María Guadalupe, si quiere pasar, muchas gracias. Muchas felicidades. Nuestra siguiente finalista, Natalia Hernández Vázquez, con el platillo Salsa de Panal, receta para curar el antojo. Ella es de San Pedro Amuzgos, Oaxaca. Un fuerte aplauso. Nuestra siguiente finalista, Josefa Damián Santiago, con el platillo Caldo de Cabeza de Mayordomía. Ella es de San Pedro Jicallán, Oaxaca. Un fuerte aplauso. Nuestra siguiente finalista, Francisca Arias Rodríguez, con el platillo Uliche Rojo con Peje Lagarto. Ella es de Nacajuca, Tabasco. Muchas felicidades. Fuerte aplauso para Francisca. Nuestra siguiente finalista, María Loreto Carreño Cervantes, con el platillo Tortilla Ceremonial de Nopal y Chapulines. Ella es de Tarimoro, Guanajuato. Muchas felicidades. Ahora mencionamos a una finalista que no se encuentra el día de hoy aquí, que es Carla Montserrat Encarnación Martínez, con el platillo Mich Mole. Ella es de Tláhuac, Ciudad de México, y le haremos llegar su reconocimiento. Y a continuación, la última de las finalistas en la categoría individual es Aurora Ramírez Basilio, con el platillo Flores a la Mexicana. Ella es de Taxquillo, Hidalgo. Muchas felicidades.
Bravísimo. Estos fueron nuestros finalistas individuales. Ahora vamos con la categoría colectiva. Diremos los finalistas en la categoría colectiva. Tenemos al colectivo Paquilis con el platillo Xocotamal. Ellos son de Huitzilán de Cerdán, Puebla. Un fuerte aplauso. Bravo. Ahora vamos como finalistas con el colectivo Rico Nuestra Comida. Pido una disculpa de no poder decir esto en su lengua originaria. El colectivo Rico Nuestra Comida con el platillo Caracol en Verde. Ellos son del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso para ellas. Ahora vamos con el colectivo Tierra de Milpa, con el platillo Mi Tierra, Mi Casa. Ellos son del municipio Valladolid, no, perdón, estoy yo mal, una disculpa, colectivo Cocineros de Tlacoat, con su platillo Caldo de Piedra en Tlacuatzintepec. Ellos son de San Juan Bautista, Tlacuatzintepec, Oaxaca. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora sí. El colectivo Tierra de Milpa, con el platillo Mi Tierra, Mi Casa. Ellos son de Valladolid, Yucatán. Adelante, por favor. Felicidades.
Un fuerte aplauso para ellos. Pedimos que pase ahora el colectivo Siwalcentli con el platillo Yamitlé en mole verde con gallina criolla y flores de calabaza, acompañado de tortillas de plátano y chinene. Ellas son de Los Reyes, Veracruz. Muchísimas felicidades. Felicidades a todos ellos. Bravo. Ahora pedimos que pase el colectivo de mujeres de Los Parga con el platillo atado de mezquite. Ellas son de Aguascalientes, Aguascalientes. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso para ellos. El siguiente finalista es el colectivo Villaflores, Pueblo que Dios me dio, con el platillo Cabeza de res horneada envuelta en hojas de hierba santa. Ellos son de Villaflores, Chiapas. Muchas felicidades. Muchas felicidades, un fuerte aplauso. Ahora puede pasar el colectivo Gusneras Corazón de Mezquite con el platillo Desayuno del Xitá. Ellos son de Tierra Blanca, Guanajuato. Muchas felicidades. Felicitaciones a todas ellas. Un aplauso.
Ahora pedimos que pase el colectivo Herencia del Magueyal con el platillo huevo de maguey al rescoldo. Ellos son de Españita, Tlaxcala. Adelante. Felicidades. Muchas felicidades, un fuerte aplauso para todos ellos. Y el último colectivo de finalistas es el colectivo Guardianes del Patashtle con el platillo mole de patashtle de la Chinantla. Ellos son de San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Muchas felicidades a todos ellos. Adelante. Bravo, muchas felicidades. Un fuerte aplauso. Damos un agradecimiento también que como parte de los reconocimientos a todos ellos se les ha dado un grabado de Santiago Robles Bonfil, artista visual. Y ahora sí que viene la mención de todos los ganadores. Para eso vamos a darle la palabra a Antonio Rodríguez Aguirre, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la categoría individual. Tercer lugar en la categoría individual a María Loreto Carreño Cervantes, con la elaboración de la receta tortilla ceremonial de nopal y chapulines de Tarimoro, Guanajuato. Segundo lugar, categoría individual. Segundo lugar es para Secundino Vázquez Gutiérrez. Maestra, maestra, quédese acá. Secundino. Pásale, Secundino Vázquez Gutiérrez. Con la elaboración de la receta Cubach Tejate con Tepache de San Jerónimo, La Cochevaya, Oaxaca.
Secundino y la maestra Teresa Martínez. Y el primer lugar en la categoría individual. Es que no veo. Traje los lentes. No. Primer lugar en la categoría individual es para Natalia Hernández Vázquez. Natalia Hernández Vázquez con la elaboración de la receta salsa de panal, receta para curar el antojo. Maestra, quédese. De San Pedro a Musgos, Oaxaca. Hacemos una foto con la categoría individual, por favor. Pasen. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿No, verdad? Falta la categoría colectiva. Tercer lugar, categoría colectiva, es para Guardianes del Patastle. Con la elaboración de la receta mole de patastle de la Chinantla. Vienen de San Juan Bautista, Valle Nacional, otro para Oaxaca. El segundo lugar en la categoría colectiva es para Gwen Suñuk Lak Balagnak con la elaboración de la receta caracol en verde de Tacotalpa, Tabasco. Y el primer lugar en la categoría colectiva es para Herencia del Magueyal
con la receta huevo de maguey al rescoldo de Españita, Tlaxcala. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los ganadores. Hacemos la foto colectiva, de la categoría colectiva más bien. Muchas gracias, muchas felicidades. A continuación, le damos la palabra a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Gracias, pues. De nuevo, felicidades a todas y a todos por participar en este hermosísimo concurso ¿A qué sabe la patria? Este es el tercer año que se hace, se tendría que haber hecho hace décadas, pero afortunadamente tenemos ya como parte de la Secretaría de Cultura una política pública que se trata de la cultura alimentaria. Yo quiero agradecerles en primer lugar a todas y todos ustedes por resistir cuidando sus culturas, por resistir años, décadas, cientos de años, por generaciones, ustedes han preservado su riqueza cultural. Y eso merece todo nuestro agradecimiento, toda nuestra admiración y todo nuestro respeto, porque no es fácil. Los embates de otro tipo de movimientos que tienen que ver con el racismo, con la discriminación, con el clasismo. ¿Dónde encontramos la mayor riqueza? En aquellos lugares donde se preserva la raíz cultural. Ese lugar que la mayor riqueza cultural concentra por décadas fueron los lugares en donde se concentró la marginación, el olvido. Y es ahí donde ustedes han resistido y por eso merecen nuestra máxima admiración. Gracias por resistir, gracias por ser raíces vivas de las culturas de México. Bravo para ustedes. Quisimos hacer esta premiación en este lugar que era una cancha de tenis antes de los presidentes. Aquello que ven aquí enfrente era el helipuerto. Imagínense, nada más estacionaba un helicóptero antes ahí y ahora es el espacio de todas las culturas de México. ¿Saben qué es esto tan bello que está aquí? Esta escenografía la construimos en Tlaxcala, en Huamantla, con artistas tradicionales del Totomoxtle, de la hoja de maíz, por eso quisimos hacer aquí la premiación y se construyó para la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes se acuerdan, donde le entregan el bastón de mando en el Zócalo, aparecía el maíz detrás y no era una casualidad. Para nosotros era fundamental que desde el primer día de esta administración
las culturas, los pueblos indígenas y la defensa del maíz y de los maíces nativos de México fueran un eje de transformación. Por eso estamos abrazados por esta extraordinaria escenografía en este lugar. Más de 400 participantes hubo en este concurso. El haber llegado a 20 finalistas fue muy difícil. El haber llegado a 6 ganadores, todavía más difícil. Pero quienes han sido parte de todo este trabajo ya son parte de un movimiento que está vivo. Por eso quiero presentarles a Paloma Vázquez, que es parte del Consejo de Sencali, una niña que tiene la sabiduría del cuidado del maíz. Al ratito va a dar un taller de nixtamalización y esas son a las generaciones a las que todos nosotros nos debemos. Tenemos que despertar la dignidad de esta identidad, de este orgullo en las siguientes generaciones. Aquí está Ámbar Mayagüel, que también ya tiene la herencia cultural de lo que representa el maguey, el maíz, la milpa en ese hermoso municipio que es Españita. A mí me conmueve todo esto, como decía Elena Reigadas hace ratito, porque no solamente se trata de que probemos algo delicioso, se trata de todo lo que tiene que existir para que eso esté presente, que ustedes cuiden la tierra, que cuiden los ingredientes, que preserven las recetas, que escuchen la memoria de sus abuelas, de sus abuelos, que les dejaron este maravilloso conocimiento. Y por eso, pues esta celebración del Día del Maíz tenía la fuerza de poder premiar lo que ustedes han cuidado. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta gran participación de todo el país, se pudo lograr, 31 entidades federativas participaron. Prácticamente todo el país está involucrado en la cultura alimentaria ahora. Se trabajaron en distintas 180 recetas en lenguas originarias. Eso es parte de nuestra cultura, de lo que tiene que quedar vivo, que son las lenguas. Siempre hay participantes de 18 a 91 años. La mayoría son mujeres. Gracias por preservar las culturas, por trasladarlas de una generación a otras. Y con esto quiero agradecer también al jurado calificador, que tuvo una labor muy, muy difícil, a todo el equipo de la Secretaría de Cultura que participó de todas las áreas para dar a conocer la convocatoria. Esténse pendientes, compartan la convocatoria con otras hermanas y hermanos para el próximo año. Lo que importa es que este movimiento sea permanente. Y aquí en Los Pinos estamos construyendo unas cocinas tradicionales que vamos a tener listas en diciembre y que va a ser su lugar siempre para que vengan a cocinar y para que estas cocinas que nunca habían olido a México, pues ahora no pierdan la memoria de lo que somos como nación. ¡Que vivan las cocineras y cocineros tradicionales de México! ¡Que vivan! ¡Que viva la cultura alimentaria! ¡Y que viva el maíz, nuestra planta sagrada! ¡Viva! Pasa para la foto tú, mi niña, primer lugar. Y pues yo le pediría a Adriana y le pediría a la maestra... Natalia, que nos regalaran unas palabras como ganadoras de este hermoso concurso. Gracias, Natalia. Gracias, Adriana, por favor. Esta es una sorpresa muy grande que he recibido. Nunca he participado, pero hoy estoy aquí y gracias a Dios y a todos los que organizaron y el comité, la verdad, estuvo todo para mí, que todos éramos primer lugar. Y lo que sí quiero pedirles, de que por ejemplo el panal, por todos los líquidos que se utiliza ya en el campo, y me gustó mucho esto que decían lo del maíz, porque eso también va, de que
los panales ya están escaseándose. Los cangrejitos también se están escaseando. Y también los pececillos en los arroyos. Si nosotros no utilizáramos tantos líquidos, estos animalitos van a estar. Por eso es de que fue poco lo que hice, porque no había. Pero gracias al gobierno federal y todo el equipo que hizo posible esto. Que haya ni onchan y onaman jontón. Don que haya chotzón que tinkiajón. Lugar vagino. Que haya chinquín cuitzán. Nanana na jurado. No chan y nana. No yon. Nana cobe tzón. Que haya ori. Gracias por permitirme tomar la palabra. Nosotros venimos de la tierra del pan de maíz, de la tortilla, Tlaxcayán, Tlaxcala. Y como decía la licenciada, nada es casualidad. Porque el llevar el primer lugar el día del maíz es un gran orgullo. Sin embargo, también me comentaba mi hijo, Adrián, que México está formado también con una raíz de la que se habla que significa también maguey. Entonces, la complementación en el metepantle del maguey, el maíz, el frijol, el haba, la calabaza, y demás insectos y plantas que se dan en el sistema metepantle, estuvieron presentes en este evento. Hay muchos recuerdos que vienen a mi memoria, y perdón por permitirme mencionar uno muy especial. Mi padre acaba de cumplir 94 años, Adrián Ortiz del Valle, soy heredera de su nombre. Él se vino a la ciudad buscando oportunidades y alguna vez vino a Los Pinos y en su recuerdo decía que habló con la esposa de López Mateos para solicitar un apoyo para una casa. Pero como estaba tan complicado llegar hasta ella, o sea, sí pudo hablar y todo, pero no le dio seguimiento por tantos requisitos. Sin embargo, ese recuerdo de llegar a Los Pinos y poder venir a visitarlos, pues era algo como un sueño. También, cuando mi esposo fue presidente municipal de Españita, tuve la fortuna de haber elaborado un trabajo, porque siempre trabajamos para nuestra gente. Y nos dieron el beneficio de haber venido a conocer Los Pinos, en este caso a mi persona, y conocer a la señora Cecilia Ochele de Salinas de Gortari. Al principio salí de mi casa como la reina, pero cuando regresé, me dejaron en la calle, gracias por haber participado, y ni siquiera sabía cómo regresar a mi casa. Fue muy lamentable tener esos recuerdos. Sin embargo, ahora que nos ofrecieron a todos y cada uno de nosotros este espacio y diciendo que es nuestro, créanme que se ha reivindicado. Y cuando hace un momento mencionó la licenciada que el presidente de la República no vendrá a Los Pinos, para mí es orgullo. ¿Por qué? Porque Los Pinos representa todas aquellas restricciones que sufrimos todos los pueblos en México.
todo lo que nos pisotearon, todos los que solamente sacaban nuestros conocimientos, nuestra cultura, para engrandecerse y nosotros siempre abajo de su pie. Ahora que tenemos esta oportunidad y tengo la voz, yo me siento importante porque puedo platicar acerca de que cada persona, todos somos muy, muy importantes, como ya se mencionó antes, pero una persona muy humilde, ella tiene la cultura de México, tiene los saberes, los abuelos tienen todos esos saberes. Y ahora los niños tenemos que trabajar mucho con ellos, porque nos va a costar, nos está costando, porque estamos inundados de información que hace que para nosotros sea muy difícil llegar a su corazón, a sus oídos y especialmente a su gusto y paladar. Entonces, vamos a continuar en resistencia. Hablábamos ayer de que el maguey es una planta en resistencia, porque pudo haberse ya evaporado, vivido ya en el recuerdo. Sin embargo, nosotros, herencia del magueyal, nos hemos dedicado en cuerpo y alma al cuidado del maguey. Mi esposo, el señor maguey, se ha dedicado a cuidar todos los días a sembrar maguey. Todos los días, en cada parcela, invitado a los vecinos, a los amigos, a las familias a sembrar maguey. Y mi padre, lo que dice, yo estoy criado con el maguey. Y todo sabe rico, todo. Hasta una piedra sabe rico envuelto en mi siote. Ahora yo les invito a que nos sintamos orgullosos, a que nos sintamos felices de estar representando cada uno nuestro platillo que vinimos ahora, pero también nuestros lugares. Regresemos con esa frente en alta, con ese orgullo de portar un traje, de portar un guiso entre miles, y que sigamos adelante y sigamos en resistencia y defendamos nuestro maíz y no permitamos que vengan los transgénicos a lastimar nuestras tierras, a que se contaminen nuestras semillas, a que al final de cuentas nuestra salud vaya a ser lastimada, porque los transgénicos lo único que van a hacer es llegar hasta lo más profundo de nuestro ADN y no sabemos qué daño le vaya a hacer a nuestros niños. Nosotros, como sea, ya vivimos y cuidamos nuestra alimentación, pero los niños no. Entonces, sí hay una convocatoria y es evitar el ingreso de los transgénicos para seguir cuidando nuestros maíces nativos. Esa variedad de colores y sabores. Y que no permitamos, porque si el origen del maíz está en México, no permitamos que se destruya. Así como nosotros en el himno nacional decimos que hay un guerrero siempre presente en México al cantarlo, así lo hagamos para defender nuestro maíz. Y hoy, el Día del Maíz, seamos de verdad luchadores, luchadores para cuidarlo. Les agradezco mucho a todos y cada uno. Gracias por permitirme tomar la palabra. No quiero dejar fuera a mis hijos. Mi hijo Ángel García Ortiz, él está trabajando a su modo con el biogás, haciendo biodigestores, trabajando para una empresa que también es mexicana y que se ha extendido a nivel nacional para sacar biogás. Está en el departamento de investigación, pero que todos los fines de semana está luchando con nosotros en el campo.
a mi hijo Adrián, que ustedes ya escucharon que sembró un metepantli aquí en Los Pinos y que vino a mostrar cómo se siembra una milpa, cómo se siembra el sistema metepantli. Y desde luego a mi esposo, que le vuelvo a repetir, todos los días, sin faltar uno, a una hora después de haber estado operado, sigue cuidando su maguey, raspándole la mañana y en la tarde, sembrando, cuidándolo, evitando que se moje el aguamiel para que nosotros podamos degustar todos los platillos que ponemos a la venta, la miel de maguey y en fin, y el huevo de maguey, el huevo de maguey que en este momento nos dio esta premiación, hagámosle reverencia, porque no cualquier persona sabe sacar el huevo de maguey. Muchas gracias. Pues creo que el maíz llegó a Los Pinos para quedarse. Aquí tenemos ya la milpa escuela, ya tenemos el metepantle, ya tenemos vivo el Museo del Maíz, el Mercado El Solar, el Centro de Cultura Alimentaria, y esto está vivo gracias a ustedes. Y gracias a cada una y cada uno que viene por primera vez a Los Pinos. Yo les voy a pedir que levante la mano las personas que es la primera vez que vienen a Los Pinos. Miren nada más, pues todos ustedes son semilla para que aquí siempre se siembre la dignidad y la esperanza, y desde aquí le agradecemos desde el corazón al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que nos dio este espacio para las culturas de México. ¡Que viva el maíz, que viva la cultura y que vivan ustedes! ¡Bravo! Me pidió la palabra Pedro Santiago. Ya vamos tarde con el foro, pero te queremos escuchar, Pedro. Un minutito. Muchas gracias, Pedro. Che Natalanin, aquí te unican Pedro Santiago Sánchez, aquí chela Koshkiwi, Veracruz, taminit quince unican María Sánchez Francisco. Paste katsiñao pi uku malakika uima lanka chike ni kushta ulakoy kimpushkukan. Paste katsiñao porque mi mau masiyao kintawaikan. Scan la taminitauken, pues scan tlajanawa. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Santiago, vengo de Coxquiú, Veracruz. Vengo acompañando a mi mamá, María Sánchez Francisco. Agradecemos, ¿verdad?, la apertura y la plataforma que tienen aquí en Complejo Cultural para mostrar nuestra gastronomía, nuestra cultura. Agradezco, ¿verdad?, a la licenciada, la secretaria Alejandra. Por esta palabra, y quiero comentarles, posiblemente no es el momento, pero nosotros estamos preocupados en mi municipio de Koshkiwi por nuestros jóvenes, y el día de hoy traigo dos peticiones que me gustaría hacerle llegar al presidente, y lo quiero hacer, si usted me lo permite, se los voy a entregar más tarde a usted para que se lo entregue. Nosotros nos invitaron para participar aquí, le dije a mi mamá, vamos a participar si tú quieres, pero por dos razones, una para mostrar la cultura, la gastronomía de nuestro pueblo, pero la otra razón muy importante es porque hace más de un año que desapareció mi hermano en Laredo, Tamaulipas, traigo el exhorto y he estado hablando a la fiscalía de Laredo, siempre pues me dicen lo mismo. Y yo le dije a mi mamá, vamos a participar, si Dios mediante permite que nosotros lleguemos al complejo cultural. Yo espero que el presidente esté presente, si no está, se lo voy a hacer llegar con alguno de sus empleados, de los trabajadores. Esa es la primera, porque mi mamá hace 2 años perdió un hijo, un año después desapareció mi hermano, Eutiquio se llama mi hermano, y pues yo confío en el trabajo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y pues le quiero hacer llegar esa petición. También la otra, traigo aquí, ¿verdad?, el futuro de nuestros jóvenes de Koshkiwi. Tenemos con algunos amigos la apertura de una universidad del bienestar Benito Juárez, nada más falta el visto bueno de nuestro presidente y yo confío en Dios en que se lo van a hacer llegar. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros jóvenes estén ocupados, así como lo ha venido manejando nuestro presidente,
ocupados, trabajando, con becas. A nosotros nos queda a 2-3 horas las universidades y se nos hace difícil llegar todos los días hasta las universidades. Nosotros queremos abrir una universidad, ya están todos los documentos, solo falta el visto bueno del señor presidente y pues se los voy a entregar más tarde. Muchas gracias y pues seguimos en la transformación. Muchísimas gracias. Vamos a tener aquí el foro en defensa del decreto presidencial para no permitir nunca el glifosato en México. Vienen varias instituciones, los invitamos a estar aquí todo el día. Van a ver maravillas, todos los pinos está hecho de maíz ya. Hoy y vamos, van a poder pues degustar las maravillas que escucharon, que prepararon los finalistas de A qué sabe la patria en este helipuerto. Muchas gracias y nos seguimos viendo en el Día del Maíz. ¡Bravo! Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Complejo Cultural Los Pinos, agradecemos su presencia.